Dentro de los contenidos que estaremos trabajando en la unidad 2 está la relación existente entre ética y democracia. Para comenzar, vamos a dirigir este primer segmento basados en una pregunta, problema u orientadora. ¿Qué papel ético considera usted debe cumplir el profesional docente en la protección de los derechos humanos en una sociedad democrática que por encargo él educa? Si nosotros queremos basarnos en esta premisa y en este problema, tendríamos que empezar a conceptualizar qué entendemos por ética y qué entendemos por democracia para nosotros poder entablar esa relación y ese posterior papel. Por ética, nosotros podemos entender que es un fundamento teórico para encontrar la mejor manera de vida, algo así como cuando el sujeto encuentra un estilo de vida, una forma distinta de poder actuar frente a los compromisos que la misma sociedad les impone. Otros autores de pronto conciben la ética como un sistema de creencias y valores socialmente compartidas, dirigidas hacia un bien común y orientadas armónicamente. Esto le permitiría al sujeto poder interactuar dentro de las diferentes organizaciones institucionales de una manera activa y de una manera mucho más dinámica. Asimismo, podemos decir que la ética no es punitiva, es decir, no castiga al sujeto por no actuar de acuerdo a los cánones éticos que están establecidos. A su vez, se podría decir que no es coactiva, es decir, no existe en el sujeto la obligación de poder cumplir con esos elementos éticos establecidos. Ahora miremos el término democracia. Si nosotros miramos el término democracia, podríamos conceptualizarlo como un sistema que permite organizar un conjunto de individuos y ese poder se distribuye entre todos los ciudadanos. También podríamos decir que democracia sería como un conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada, política y socialmente. Es decir, sería como la regla de la mayoría, sin desconocer que las minorías también tienen sus derechos constitucionales a que sus deberes y sus derechos sean reconocidos. Ahora miremos la relación existente entre estos dos términos. Podríamos decir, y muchos autores coinciden en decir, que la ética por sí sola puede sobrevivir, pero si nosotros establecemos lo contrario, lo inverso, es decir, concebir una democracia sin la ética no podría existir. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando nosotros de una sociedad arbitraria que no contemplaría los derechos de los sujetos y los deberes de los sujetos. Esto ha sido una lucha a través de todo el ciclo de vida, desde la época de Aristóteles. Reconocer que la ética tiene un papel preponderante en la sociedad. Es por eso que a la luz de una formación en educación, como es el caso de ustedes, tienen que fundamentar bien estos principios para poder abordar ese papel que la misma sociedad les está encomendando en la formación de esos sujetos que posteriormente muchos de ellos serán elegidos dentro del mismo contexto para dirigir las riendas de un país.